mami! ¡Aquí no hay wifi! ¡Papotico! ¿Qué wifi ni wifi? ¡Estamos en Jarabacoa, en el campo! ¿Y cómo yo voy a chatear ahora? ¡Papotico, chatea con la naturaleza! ¡Coño, mami! ¡Coño! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¿Cuándo va a llegar el servicio a la habitación? ¿Servicio a la habitación? ¡Aquí tú atrapas tu comida, papotico! ¿Cómo fue? ¡Papotico, agárrala! ¡Hoy no cenamos! ¡Singuinia! ¡Tarán! El período de acción humana. ¡Ay, no! ¿Llegué yo? ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú estás supuesto a llegar los días 5? Realmente sí, pero como yo llego cuando me dé mi gana, llegué más temprano. Por lo menos llegaste sin dolor. ¡Ah! Recuerda que período sin dolor no es período. ¿Tú lo ves, verdad? ¿Qué veo qué? ¡El período! ¡Míralo ahí! ¿Tú te estás volviendo loca, ¿eh? ¡Tú lo estás viendo! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¿Y cómo me va a ver si está chateando con la otra? ¡Enojo! Yo quiero saber con qué maldita sucia asquerosa que tú me estás engañando a mí. ¡Ups! Me equivoqué. Es con su madre que está hablando. ¡Drama! Ay, mi amor, perdóname. Tú sabes que yo soy media loca y a veces me salgo de mis cabales. Según su cara, ya no te quiere. Triste. ¿Por qué tú me dejaste de querer si tú sabes que tú eres mi todo? Ay, ay. Es porque ahora él te ama. ¡Felicidad! ¿Tú me amas? ¡Oh, my God! ¡Yo lo sabía! ¡Tú eres mi vida! ¡Tú eres mi todo! ¡Por eso que yo te amo, mi amor! ¡Ay, ay, qué mi madre! Siento. ¡Qué droga! ¡Ey! ¡Ey! Acá, ven acá, ven acá, ven acá. Párate aquí, párate aquí, párate aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Ven acá, ven acá, ven acá. Sí, tú mismo, ven acá. Ven acá. Acá. Quédate ahí, por favor, quédate ahí. ¡Ey! ¡Ey! Ven acá, ven acá. Ven acá. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate aquí, quédate aquí. ¡Ey, corito, el corito! ¡El corito! Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Pónganse aquí, pónganse aquí. Quédense, quédense. Quédense, espérenme ahí, espérenme ahí. Espérenme ahí, espérenme ahí. Espérenme ahí. Espérenme ahí, espérenme ahí. ¿Y qué es lo que dice ese mamá huevo? Huevazo. Bien, jefe. ¿Tú sabes dónde está Depre? En la casa. Ah, móntate en el baticoncho, vamos a llegar allá. Vamos. Necesito hablar con ustedes. ¿En serio? ¿En serio? ¡Depre! ¡Depre! ¿Dónde está ese hijo de monstruo? ¡Depre! ¿No? ¡Robin! ¿Qué tú haces? ¡Ay, aquí, que me dio el aceite, Depre! ¡Ay, marico, sí, tú vete de ahí! Depre, ven acá. Venga acá. A mí se me perdieron $100 en la batijipeta. Y yo creo que fuiste tú. ¿Qué estás diciendo que el bugarrón este fue que lo cogió? Pero yo soy un hombre serio. No, 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 tú, esta pelea por usted. ¿Pero por qué? Porque usted se acuerda cuando estaba en la batichica, borracho y enrogado. Marcuero, usted me dio $100 y yo se lo pasé. ¿Tú dejé que pelee? ¡Deje esa pelea, jefe, para el cuarto capítulo! Óyeme, no se puede creer en hombres. ¿El perro de aquí? ¿Y qué puedo yo contarte acerca de ese animal, eh? ¿Y no es de Trevor el ex mío que estamos hablando? Bueno, mío. Bueno, señores, este es un señor que se llama Gutiérrez, que tiene una hija, la cual, desde que cumplió 17 años, le visitaba muchísimo pretendiente. Hasta que un día Gutiérrez le dijo a la hija: mira, mi hija, ya es hora de que elija uno de ellos para que sea tu esposo. Pero como ustedes las mujeres eligen mal, yo lo voy a elegir por ti.
Ok, papá, le dice la hija. Gutiérrez llama a los tres jóvenes y le dice: miren cómo lo haremos. El que me dure más con una vaquita que yo tengo allí atrás, ese se va a quedar con mi hija. Bueno, entra el primero y dura solamente una hora. Y Gutiérrez le dice: mira eso, estos jóvenes de ahora no sirven para nada. Se va el segundo y dura tres horas y dice Gutiérrez: si mi hija se casa con ese hombre, le pego a cuerno. Mi hija necesita un hombre, ¿eh? No una mierdita como ese. Bueno, se va el tercero y pasan horas, vienen horas, pasan horas, vienen horas. Y el muchacho no vuelve. Ya Gutiérrez lo está esperando con los brazos abiertos. Cuando de allá viene el hombre cansado, que no puede más, y dice Gutiérrez: venga, yerno, para darle un abrazo. Y el joven le contesta: señor, olvídese de su hija. ¿Cuánto quiere por la vaca? Ay, ay. Diablo, ¿qué fue lo que le echaron a esta bebida? Yo me voy para mi casa. ¡Mierda! ¿Y esta tipa? ¿Qué tipa? ¡Esta que está aquí! ¡Mierda! Relájese, jefe, relájese. Tú me tienes alto a mí, pero oye, se te acabó el can, hasta hoy llegaste. He muerto que te sacan a ti. Oye, ¿qué es lo que es? Aquí nadie va a matar a nadie. ¡Vico, mi hermano! ¡Ey! ¡Qué lo ve, manín! ¡Te me la dio! ¿Qué es lo que tú dices, hambrito? ¡En seco! Carlos, pero eso no es solo lente tuyo. ¡Oh! Y así es, mi hermano. No, pero espérate. Carlos, toma tu gafa y hablamos ahorita. Tranquilo, no le pares. ¡Ey! Pero tú prestas, tú tienes así. Pero yo. Pero mierda. ¡Ey! De verdad, mi hermano. ¡Carlos! ¡Y esto, háblame de esto, mierda! ¡Toma! ¡Mira, para que sea tranquilo! En imagen. No se ve bien, ese poloche de Carlos. Coño, mi hermano, pero tú conoces la ropa de Carlos más que él mismo. Carlos, mira, toma tu poloche. Pero no soy toma, yo, mi hermano, no le pares a hablar. Mío. Es cuestión de dignidad, no te pongas pantalones apretados. Mierda, mi hermano, pero mira, toma, no, Carlos. Hay que hacerlo. No, es cuestión de dignidad. Puro, toma, pero, mi hermano, toma, oye, ven acá, güey, mira, mira, los voces también, mi loco. Ahora me di cuenta que son míos, yo no entiendo, pásamelo. ¿En serio, Carlos? ¡No le paren a nada, tío! ¿Y dónde fue que tú fuiste a comprar esa harina? Muchacha, pero si tú supieras la lucha que yo cogí en ese supermercado con la cajera allá abajo. Déjame hacerte una pregunta, tú que eres mujer. Singuinia, ¿por qué que todas las mujeres tú le dices una cosa y entienden otra? Las mujeres, ¿verdad? O sea, todas. No, espérate, mala mía. ¿Por qué es que algunas mujeres tú le explicas una cosa y entienden otra? Quiere decir que tú tienes algunas mujeres por ahí, le explicas y no te entienden, ¿verdad? Tiempo fuera. Yo no dije eso. ¡Oh! Ahora fue que yo entendí. Uf. Me estás hablando mentira. ¡Exacto! ¡No! Entonces, mira lo que vamos a hacer, Carlos. Tómate tu tiempo, que como máximo tú sabes que son 2 segundos, y explícame a qué mujeres y el qué le estabas diciendo que no te entendían. Para no sembrarte tarina en la cabeza. ¿Que tú me vas a qué? Coño, pero es verdad que tú te llegabas a creer la gran vaina, Singuinia. Si tú eres una mujer que tiene tu ovario bien puesto, nada más atrévete a levantar. ¡Tira la bola, mano! ¿Qué está haciendo ahí? Yo no sé qué vaina, ¿eh? ¿No la tira? ¡Tira la bola, mano, para que tú veas! Ahí sí, mano, ahí sí. Tú no sabes que agarramos el chamaquito que se robó la cuestión. El chamaquito que se robó el aronazo, que se robó el play, de hecho. Se robó el play, muchachos. Lo agarraron. Eso está rapidísimo, es. Está rápido. No, loco, el chamaquito queda de banda. El chamaquito está enfermo, loco. Está enfermo. No es. Robando, mire. El aronazo. No, él no quiere, no es un ladrón. Lo que pasa es que tiene una enfermedad que se llama cleptoma. Entonces él coge la cosa. Cleptoma. Inocentemente se la lleva. ¿Qué significa cleptoma? Que se lleva la cosa inocentemente. Él no se da cuenta cuando lo coge. Y está enfermo. Enfermo. ¡Ay! ¡No sabía, Rubio! Por eso que yo asustado. Digo yo, porque ni quiera que yo voy, me llevo algo, mano.
Sí, mano, es una enfermedad. Y la enfermedad, ay Dios, estoy cleptomano. Pero a mí no me simpatiza mucho los maricones, ¿oíste? Ay, qué ridículo eres. Skiki, escúchame. Yo no voy a permitir que tú humilles a nuestra amiga. Si él es así, así tú tienes que quererlo. Así que usted lo respeta. Porque no porque él sea así, usted me lo va a humillar a él. Yo te doy la razón, mi hermano. Pero lo último que yo haría en mi vida es coger un hombre. Y por eso es que no soporto a los maricones. Oye, a este, cualquiera que lo oye. Pero la verdad, mira, hasta gana de mía me dio. Tú solo le disparaste, muchacho. ¿Eh? Baboso. Qué ridículo eres. Hasta hambre me dio. Kiki, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te estás ahogando? Kiki, coño, Kiki, ven, 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 bro. Ven, 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 para ayudarte, ven. Pero miren el homofóbico, el que no coge un hombre. Y es.